Vale, chicos. Bien, perdonen por hacer el estúpido. Creo que se me escucha ahora. Sí, o sea, siempre me escucha, pero estoy haciendo muy estúpido. Y vamos a sacar. Tenemos que esperar 7 minutos, así que tengo que hacer el estúpido un poco. Podemos reaccionar a temas de alguien, como ustedes quieran. A ver, vamos a ir a YouTube. Podemos. A ver si puedo abrir caja. Vamos a ver si puedo abrir una caja de 0.5. Creo que puedo abrir una de 0.5. Y podemos abrir, creo que dos. No, no lo sé. Hub. Voy a sacar esto un poquito para que no se quede en este. Hoy tengo que poner. Uy, fuck me. Fuck me, fucking. Ahí down. A ver, ahí ven. 0.6. Chase, tenemos todas las cajas. No está bueno meterse en Google porque te baja un montón, pero no pasa nada. Espero que estén viendo bien. Voy a ver si lo, bien, si lo ven bien. Se todo pasará. Estoy viendo primero yo el director. Antes que ustedes. Bueno, ahora lo estoy viendo a la misma que ustedes. Así que bien, podemos hacer esta. $9, no me jodas. Se reconoce. Vamos a abrir esta, una de 0.6 creo que. ¿Ah? Igual prefiero esta que más barata. Ahí se ve. Se ve. Bien. Podemos abrir esta. Qué bueno. ¿Nos puede salir esta? O estas. Espero que nos salga bueno. A ver. Por la suerte de YouTube, creo que me va a salir algo cheto. A ver, podemos abrir otro. Vamos a abrir otro. Por favor. Por favor. Ya no vamos a abrir más. Joder. Bueno, por lo menos tenemos una de estas y la podemos. A ver, vamos a cambiarla. A ver, inventory. Y vamos a cambiar. A ver, ahí tenemos esta. Y vamos a cambiar esto. La podemos cambiar por esta. Bueno, o sea, podríamos, tenemos un 60%. Y vamos a darle. Vamos a darle a ver si nos dan, si nos dan, sí. Vamos. Ahora tenemos esta P250 que nos la van a dar nosotros. Y esta sale 6 dirigibles. Ahora, podemos poner esta que es azul, ojo, sale 0.6, por una de estas que yo no sé si ponerla, pero tenemos una chance de, a ver cómo dice, primero voy a fijarme si el directo va bien, porque creo que no se está viendo una carga. Ahí, joder, no se estaba viendo, macho. Bueno, bien, tenemos, bueno, cambié esta por la que me tocó, que fue una de una arma de mierda, pero bien, tenemos esta, a ver, capaz que puedo ponerla. Tenemos y 0.6. Podríamos poner esta por alguna de, a ver, vamos a ver. Acá, bien. Esta está muy buena. Si nos sale, un franco me gustaría a mí. A ver, voy a mandar comentarios. Bueno, este es mi regreso, pero no regreso porque creo que no voy a hacer más. Pero bueno, por lo menos para joder un poquito. Tenemos una caja, también podemos apostar. O sea, que nos den ellos. Vamos a buscar una acá que esté bastante chula. Más de acá no nos vamos a. Vamos para arriba del todo. Tenemos esta verga, es una verga literal. Tenemos, yo quiero un franco, a ver, vamos a, esta está buena, pero no me gusta mucho. A ver, AVP tenemos acá. Bien, acá tenemos, esta está muy buena, pero prefiero una que esté mejor. No, no se va a poder, esta por esta. A ver,
tenemos una chance 5% de probabilidad. ¿Nos la jugamos o no? Vamos a jugar una. No, capaz que por una más barata, pero antes, una más barata, vamos a ir por. Por esta. Una más baratita. Ah, no, tenemos un 51, bueno. Un 51. Ay, no tenemos todavía. Claro. No tenemos, tenemos que abrir una caja. A ver, vamos a ir a una caja. Vamos a ver una caja. Una cajita. Vamos a ver. A ver, vamos a buscar una cajita. Cajita. 0,5. Y si nos toca algo muy feo, vamos a poder abrir otra. O sea, no nos va a tocar la misma. Uy, me cagué mucho. A ver, la vendemos. Y nos dan 0,5 para abrir otra cajita. ¿Por qué no puedo? Ah, salió. Ahí va, ahora sí. Ahora sí la podemos vender. Podemos abrir otra. Y nos va a tocar esa otra vez porque nunca te tocan esas. A no ser que me toque ahora. No toco nada. Podríamos jugárnosla otra vez. Que no voy a hacer. Sí, que lo voy a hacer, obviamente. Voy a jugar con cambiarla por otra. Es que la gaila, o sea, es muy verga lo que pasa. A ver, no voy a cambiar lo mismo, voy a hacer otro. Vamos a cambiarla por... Vamos a cambiarla por una VP. O duplicarla podría ser también, ¿eh? Metemos el VP, tenemos 31% de chances si no nos tocamos nada, si no nos toca... A la verga, perdimos. A ver, vamos a ver cómo vamos, a ver si va bien directo. Estoy esperando al coso, estoy haciendo tiempo, estoy gastando todas las vergas de caja, pero estoy haciendo tiempo, a ver, va bien directo, va bien. Si quieren voy a hacer uno con más, o sea, con plata de verdad. O sea, esta plata fue la que me gané. Si quieren hago una en el counter. Podría depositar, a ver si tenemos skin deposit. Bueno, vamos a hacer esto. Bueno, después lo hago, chicos. A ver, acá tenemos la misión, 8 minutos. Ya tenemos Fortnite, ya se habló de Fortnite. Y debe estar listo. A ver qué, weón. A ver, ahí estamos. Chicos, voy a clipear un coso de Twitch que les juro que fue mi mejor tiro con franco tirador. Se los voy a explicar porque no sé si voy a poder sacar el clip de Twitch. Miren. Estaban disparando desde una escalera y le tiré un ojo y lo maté, o sea, fue demasiado cheto. Aparte era muy lejos. Voy a ver si puedo cambiarlo, es que no sé si voy a poder. A ver, ha empezado hace unos segundos en directo. Bien. Espero que se esté escuchando bien, voy a hacer la prueba. A ver, si no está escuchando bien. Mi Twitch, el ID de mi Twitch abajo en la descripción para que se pasen. A ver, lo voy a dejar capaz que la pantalla.
Chicos, o sea, si se pueden pasar por mi Twitch, me gustaría bastante, la verdad. Estoy en directo también por ahí para que puedo ver que se vea, para ver cómo se ve. O sea, ustedes me entienden, para ver cómo ustedes están viendo la pantalla, yo tengo que estar leyendo los comentarios en mi otro monitor, o sea, en la pantalla y el otro. A ver, vamos a ver en Twitch, vamos a poner. No, acá no, en TextCraft. Estoy haciendo un logo de Twitch en la pantalla para que me sigan en Twitch, chicos. Ya voy, ya termino esto. Si quieren más videitos de Skyhook, o sea, un video especial o un directo abriendo cajas con subs o que le dé skin a subs, que me salgan, pues ya, pues si quieren, digan en los comentarios. Vamos a ver. Ahora ahí tenemos. Vamos a poner esta letra. Y mi Twitch es Asimanu HD. Voy a hacer un directo de mi cuenta vieja de YouTube. Porque bueno, no sé, tenía ganas de hacer directo y tal. Y bueno. O a la verga. Directo. A ver, acá estoy descargando el logotipo. Espero que se vea bien en Fortnite. Porque, bueno, ahora capaz que muestro la pantalla como el logotipo. Voy a mostrar la pantalla porque es una verga así. Mostramos la pantalla. Y bien, acá tenemos el logo ya descargado. Y vamos a ir a. No, puse. Cuando doble Twitch. Acá tenemos el loguito de Twitch. Vamos a descargar esto. Es que tenemos. No, Twitch, que no se capa. Esto es PNG. Bueno, no importa. Vamos a ver si es PNG. Está en descargas guardado bien. Se van descargas, así que. Perdón si se escucha un poquito abajo, pero bueno. Ah, capaz que cargo este ya fue. Este, vamos a ver. Esto es PNG. No sé si es PNG. Creo que no es PNG lo que pasa. Vamos a cargo este. El que esté viendo el directo, por favor, dele al chat, porfa. Así lo saludo y si tiene Fortnite, que juegue conmigo. Así es como. Es para hacer un directo por si alguien está interesado. Con mi internet yo lo voy a 30 FPS porque bueno, no invita el internet. Lo voy a cambiar dentro de poquito porque bueno, sí me da para hacer directos, pero no me da para hacer directos en 4K ni 1080 ni nada de eso. Así que bueno, ahí viene, es PNG. Bien. Vamos a checarlo, bueno. Checamos esta verga, weón. Y lo ponemos por acá. Lo ponemos por acá. Ahí está, para que se vea. Y después el logotipo yo hice. No, primero este. Después. ¿Cuál era? Creo que era este, ¿no? What the fuck, yo tengo. Ahí está. Ahora agregar. No, pero tú, esta no, tijera. Ah, bueno. Esta. No, censurado. Censurado. Censura. Bueno, no sé si capaz, eso lo voy a poner. Esos eran mis tíos, los que estaban ahí. Por acá. ¿Dónde se guardó la verga esta, weón? A ver. Entonces. Chinga tu madre. A ver, voy a dejar otra vez. Voy a guardar el mapa. ¿Cómo? Voy a guardar en el escritorio. Ahí tenemos el escritorio. Abrimos esto. Imagen. Escritorio,
eso será. Ya, wey, no manches. Qué verga es poner el signo de Twitch. La verdad que no lo voy a hacer más en un directo. Sí, lo tenía que hacer antes, la verdad, pero como soy así, esto debe ser. Como yo no quería mostrar eso porque tengo mi cuenta guardada, ¿entienden? O sea, no. Si era mi cuenta, no lo podía acoso. No, no importa. Sé que ya no me entendieron, pero bueno. No pasa nada, perros. Vamos a hacer eso como una overlay. No tengo tiempo para hacer una overlay, la verdad, pero bueno. Vamos a ver esto así acá. Chequen por ahí. Ahora sí que no están viendo mucho. Es que tengo que hacerlo todo así, a las apuradas, porque no tenía ganas de hacerlo antes. Y bueno. A ver. Nos falta. Tendría que hacerlo con un fondo blanco, la verdad, pero soy medio pajero. A ver, capaz que, pero ahí va, ahora sí. Ahora, tengo que hacer esto sin coso. Ahí tenemos esto ahí. Ahí está. Ahí está, bueno. Ahí está. Twitch. Puso abajo. Esta barca. Ahí está. Este. Espero que esté en PNG. Está en PNG esta verga. No, no está en PNG, así que no. No. Dice guardar y guardar, pero yo no quiero guardar, weón. Acá agregamos una imagen. Este overlay, si lo ves así, es una verga, la verdad. Bueno, si lo ves de todos lados, es una verga, ¿no? Pero igual es una verga. Sí. Ahí va, ahí capaz que sí, ahí capaz que sí, y capaz que sí. Y ponemos Twitch ahí abajo. Ahí.
Ahí está. Watch. Ahí quedó chat. Vean, no me convence. Capaz que saco esta verga. Y pongo esto así. Es que ahí están las armas en Fortnite. Fortnite y queda así, queda muy cheto. En realidad las armas no se ven, así que tengo que hacer un poco que así, pero bueno, ahí está bien igual. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí me gustó. A mí me gustó. Cerramos todas las pestañas de merga que dice acá, pa pa pa. Lo digo de bueno, así. Cerramos todo de una, pa todo. Nos quedamos con el controlador de YouTube en la otra pantalla. Ahí está. En la otra pantalla, eso tranqui que es porque Fortnite está recién empezando. Todo este tiempo parece esta verga, pero no pasa nada. No pasa nada. Tenemos. Estoy grabando. Lim Drivers a la verga. Voy a sacar todos los programas que tengo más acá. Y Epic Game Launcher. Ahí tengo Fortnite. Y ahora. Que no se va a perder. El monitor, que es lo que estoy haciendo ahora, pero tengo dos pantallas y puedo ver todo, y voy a tener otra pantalla para ver lo que hay en mi computadora, así que está chido. A ver. O sea, está yendo bien. Les quería decir directos, juego a 80, 90, ahora baja 30 pero sube. Nunca, ya estoy jugando en partida, nunca, capaz que nunca me baja de 60. Hay veces que sí, como todo, ¿no? Internet me baja un montón, pero no es que no pueda jugar directamente, así que va de...
vamos a correr a la verga. Botudo. Ese uruguachizo. Voy a poner cada tanto el directo. Ahora mismo no lo voy a poner porque lo voy a tener ahí solo para derechas. Porque estoy viendo que va bien, a mí me va bien. Y voy a fijarme en el configurador a ver si va bien. Sí. Así que estamos transmitiendo perfecto. Así que ahora falta equiparnos, ganar y sacarnos una partida, hacer un clip para YouTube. Así el gamer que le iba a hacer todo bien, ¿no? Pero soy una verga, así que no me va a salir. Bueno, si me preguntan qué me considero en forma, no me considero bueno. O sea, me considero un jugador experimentado, pero no bueno. O sea, sé construir todo eso rápido, pero me falta todavía jugar, o sea, ganar partidas. He ganado partidas, estoy ganando 3 partidas. Y bueno, o sea, no juego mucho, o sea, juego bastante, pero no juego como tenía que jugar. Como tenía que jugar para ganar, pero con lo que juego estoy bien. O sea, me conformo, no es que diga, ay, pues yo no juego y no gano, yo juego y pierdo. O sea, yo vengo de juegos shooters. El Counter, ¿cómo es esto? El Dota, he jugado Smite, Paladins, todos, o sea, juegos shooters. Y bueno, antiguamente Minecraft. Y bueno, siempre en esos juegos son comunidades tóxicas, o sea, si ganas, baboseas, todo eso. Pero lo que me gusta de Fortnite es que no son tóxicas, o sea, es muy safe jugar y bueno, demás. Pero me gusta, la verdad que el Fortnite es uno, es creo que mi juego favorito. Y hasta que no, o sea, si cambia la comunidad, capaz que ya no lo sea más. Pero es mi juego favorito. No le di ni un tiro, soy mantenido acá. Ya lo vi. Ahí le sacamos un poco, pero poco y nada. A ver. Ya lo vi. Capaz que me voy porque no voy a pelear con un tipo que se tapa y me va a gastar todas las balas. Así que vamos a ir capaz que vamos a Salty Springs. Y bueno, ese va a tener que venir hacia mí seguramente. Si no corta en Salty Springs, va a tener que venir hacia mí. Sí, perfecto. Bien. El tipo creo que va a hacer la suya, no va a venir a matarme. No le interesé, así que estoy triste, hermano. A ver. De vez en cuando voy a... Si se les para, no es que se les pare el auto, es que estoy parando yo para ver cómo va el OS, porque tengo en una pantalla en directo y en otra el juego. Así que tendría que parar y hacer toda la wea esa. Así que no. Ahí voy. Ahí vieron que se me laguió un poquito con la internet. Entonces, bueno, me pasó eso. Vamos muy mal de vida, ¿verdad? Bien, ahí creo que le cortó a él, así que él va a tener que venir hacia acá. La estrategia era esperarlo, pero... ¡No! Sí. No tengo madera, así que bueno. Capaz que caiga algo, voy a... tirar... Uy, malísima la granada esa. Así se centra en la nueva escuela. De verga, pero me vale, weón, me vale. Así que bien, espero que se escuche alto porque estoy con el micrófono super lejos ahora que me doy cuenta, pero igual no me importa, weón. Vamos a pararnos acá un poquito y a ver cómo va el directo. Ahí estamos, estamos bien, va bien en directo. Perfecto. Y
vámonos a la perca. Hay que tener cuidado con el de Dot Dake. Se está cerrando el mapa, creo que va a venir por el mismo lugar que yo vine. Demasiado ultra de mega crítico. Porque seguramente todos esos van a venir para acá. Y bueno, si ven un cambio de audio es que me acerqué al micrófono. Y bueno, no, ya deben saber si son expertos en tecnología. Bien, bien. Pero se lo quité, así que estoy contento. Vamos a seguir jugando porque está bueno, está bueno. Voy a tomar agua, a ver si me vence. No sé las jugadas que hago en Twitch, no me las puedo quedar, entonces voy a hacer en YouTube y en Twitch. Ahora estoy en Twitch también, pueden ir a seguirme ahí el nombre que decía arriba, por eso me voy a ir trancado también, pues estoy a en dos al mismo tiempo, entonces es un huevo, así que vamos a ver. Que lo mejor. Copeta también es bueno, pero...
campeón. Voy a decir que estos directos van a ser tipo más comunes que los de antes, no van a ser fingidos, voy a jugar y solo y voy a estar streameando nada más, y voy a jugar mis partidas y por lo que tengo que irme voy y no voy a estar 2 horas streameando. Si, o sea, si juego 2 horas voy a estar 2 horas, pero si no juego 2 horas no voy a estar 2 horas, así que vayan perdiendo el objeto, porque esto fue un rico objeto mami. Vamos a conectarnos al wifi. Podríamos matarlos, pero si viene alguien, imposible, boludo, caer ahí. Agarro mi bazooka y me corren por todos lados, amigo. Pensaba que se había trancado. Ahora lo pueden retroceder el directo y verlo. Así que igualmente voy a intentar demostrar su... Ah, no, no puedo. Voy a caer donde un enemigo que está bueno. Y bueno. Voy a ver si me respondió. Ahora va a venir un amigo quizás y vamos a ver.
Si alguien está viendo esto, si alguien está viendo esto, por favor, diga si se escucha bien. Por favor. Ya, no caí mal, que está giro. No, amigo, no, no, no. Puede chat, por favor. Si alguien está ahí. Podríamos tomar, pero por ahora no. Si puedo matar con la trampa, me encantaría, la verdad. Creo que él no me vio. Solo creo que tengo la. Espero tener la oportunidad de verlo. Joder. Por lo menos estoy agradecido que pudimos escapar. No, acá tenemos otro. Si lo encuentro, lo hago verga. No me hace verga porque tengo que dar dos tiros y él tiene un rifle. Estoy muy en contra de eso, pero debe estar por acá el tipo. Corriendo hacia zona segura, pero ahora el problema es dónde está. Ese tipo, mira. Hijo de puta. El tipo estaba muy chetado. Era el mismo que está tapando el micrófono. Yo hay algo, pero no sé qué es. Una asadera, ¿no? Una pistola. Pero voy a ir para allá rápido porque si lo hacemos no llegamos. Me gusta que no llegamos. Vamos rapidito, rapidito. Vamos, ahí estamos bien. ¿Dónde era esta verga? Ya era, ¿no? Sí. Ya era, bien. Vamos a cambiarla por el AK, la pistolita. Tenemos dos minutos para correr. Vamos, vamos. Espero que no se esté trancando, chicos. Pues, si se está trancando, o sea,
la kill de Raúl fue muy épica. Vamos muy cheto, la verdad. Podríamos ir mejor, pero vamos cheto. Capaz que dijo la pistola. Llevar la pistola por unos momenticos, chavales. No, se hacía el Vegeta 777. Así que vamos a subir por acá, así como subir sin carnos con el lag. La verdad que si digo que tengo lag, miento porque muy bien. Qué pija que soy. Bueno, ¿cómo echamos a perder esta partida, no? Voy a intentar de que no me vean, pero no. Estamos muy en la verga. Si encontramos unas vendas sería la victoria, ¿eh? Bueno, para recuperarnos y para que ganar o que nos maten, pero. Vendas, o sea, tenemos que buscar vendas o matar a alguien rapidísimo. O sea, vamos a correr para acá porque nos morimos. Si nos morimos, te juro que me río. Te juro que no sé si reír o llorar si me muero mío. Iba a morir sí o sí, así que voy a ver la kill de rol. Thank you.
sea por después de esta partida voy a ver algo, a ver si no se escucha mucho de capaz que se escucha mucho. Cuando un streamer o un youtuber hace directo, o sea, llega muy tarde para suceder, o sea, no sé, es muy mucha espera. Por lo menos tenemos un cofre que queda pegado. E hicimos una mala elección con la pistola y con las vendas, o sea, dejamos las vendas. Ya le hicimos y no se puede regresar y la verdad que si no estuviese nadie ahí capaz que looteábamos algo en el Salt Springs, pero no fue muy buena idea, creo que era Salt Springs, la verdad que no sé qué era, pero bueno, creo que era Salt Springs. Y si no era Salt Springs me chupo un huevo, no sé, es una mapa. Vamos a ver dónde está la casa grande, porque quiero ir a la casa grande para la primera. ¿Cómo que 57? Bueno, no, no, no. Tenía escudo el hijo de puta. Tuve que ver la repetición, pero tenía escudo. Claro, está. Ay, ver. Iba chetadísimo el tipo. Tenía escudo. Para poder jugar más o menos, porque mi ping ahora es de 200 más o menos y muy malo, o sea, tener que jugar a menos de 60 y estoy jugando a 200 para hacer streaming. No. Pero por lo menos se ve bien y pueden ver lo que estoy haciendo y puedo pegar un par de minutos. A ese seguramente a Tecopeta lo hacía vergas, porque el tipo era malísimo, ¿no? Ventajas de estar en directo y quejarte y tener un internet de mierda. Acá
internet aceptable que se puede hacer stream. Hay gente que no puede hacer stream con internet, no puede, o sea, ver un video en HD. No tiene mucho que ver porque vos lo dejas cargar, pero creo que van a tener, o sea, hay gente que demora una semana en instalar un juego. Hay gente que tiene muy poco internet de carga y de descarga. Yo estoy agradecido, pero para que se vea mejor tengo que tener un mejor internet, no es que quiera, o sea, yo por mí jugaría así, ¿no? Pero también sería bueno tener un internet para mejorar la calidad y tener más views, porque sin internet, o sea, vos podés tener todas las views que quieras, ¿no? Pero el contenido se ve todo mal, o sea, no sé. Yo no me quejo, ¿eh? No me quejo de internet, pobrecito, don, no. Yo estoy bien como estoy. Me gustaría cambiar, sí, pero me puedo mantener así también, o sea. No le veo cosa mala de jugar con ese internet. O sea, de jugar es buenísimo. Para jugar, mira, hay unos ahí. Lástima que no veo al tipo, eh. Verga pasó ahí, pero igual íbamos una verga, así que no pasa nada. Ah, está bonito. En lote, no, si vamos a ver una ciudad, sal de esto, vamos a ver el centro, vamos a intentar estudiar lo más posible, y ahí irnos para Grace Grove o para Reptile y matar a todos. Voy a escuchar mi directo. Capaz que no pongo música porque no.
No sé jugar con música en vivo. Qué verga, amigo, qué verga. Estoy escuchando. Creo que se escucha bien, amigo. Uy, amigo, la puta madre. Voy a ponerme volumen para mí porque no está escuchando una verga. Ahora sí. Decimacuarta vez vamos a intentar ganar en este puto juego. Grabando, para que quede registrado. Hasta que no gane, no me voy, amigo. Para que quede puto registrado. Joder, el baro. A ver, amiga, déjame pasar. Pobre. Vamos a caer en la acá mismo. No, cae mucho acá, ¿eh? ¿Dónde está la torre? Acá está la torre. Está buscando el mapa. Uy, va a caer mucha gente en la torre, ¿eh? Creo que va a ser otra partida más perdida, amigo. Yo no digo nada, pero creo que es una partida perdida. Puta madre. Eso es una verga, hermano.
que va. Yo tengo a mi gente. Van a ir acá. Tutti Depot. No. ¿Dónde, hermano? Ahí. Bueno. Vamos a ir acá. A ver qué onda. Estamos todos separados. La verdad, una squad de mierda. Mira, mira, mira. Ya viene gente acá. Voy a intentar si lo puedo agarrar ese primero que yo que... No, 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 no. Amigo, 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 amigo. Pelotudo. Bueno, yo me llamo. ¡No! Negro puto. ¡Pa! Cerré el lío. Volvimos. Acabo por 20. Voy a ganar esta wea. ¿Cuánto vamos de stream? A ver. Vamos. Una hora de stream. Tenemos que ganar. Si no ganamos, mañana voy a hacer un directo. Hoy tengo hasta las 6, 7 por ahí. Si sí, te tengo que salir a correr. Entonces, ya vienen ahí, ¿no? No hay nadie. Entonces, a las 7 tengo que salir a correr. Entonces, si no, puedo ganar desde ahora hasta desde ahora que una vez. Creo que son las. No importa. Desde ahora hasta las 7. Ahora deben ser las 2, 3 por ahí. Con suerte 4. Tengo 2 horas para jugar. Y para ganar, obviamente. Me cofre. Están timando,
tenía para picar arriba y estoy picando igual. No me importa, amigo, no me importa. Vamos a tomar estos tres cubitos, estos dos cubitos, perdón. Y este grande. Ahí va. Hay que ganar. O sea, voy a campear acá. Intentar, o sea, no campear, pero jugar táctico. A ver cómo se abría el inventario. Uy, jugate. O sea, jugar táctico. Tratar de que no me maten y no buscar bardo. Si buscan bardo ellos, yo voy a responder bardo. Pero si no me buscan, no busco. Vamos a intentar jugar a esa táctica. Que bueno, no la he probado todavía, pero vamos a probarla. Esa táctica nunca me gustó jugarla. Ahí está. A ver, capaz que ahí se escucha un poquito mejor, ¿verdad? Creo que fue otro cofre, bien. Pensaba que en esta partida acá no había cofre. Así que tenemos una acá. Bien, aquí está. Acá dije, pero tú. Acá por acá. Bien. El revólver que mata de un tiro en la cabeza, si mal no creo. Acá creo que no luteó nadie todavía. Me gusta. Esta partida me está gustando, ¿eh? No entico nada, pero con ese tico todo. Ese dicho era más viejo que la Mona Lisa. Iba a decir que... Mirta Legrand, pero... Pues no lo dije, weón. Espero que no se haya curado a nadie cuando yo no esté. No me gustaría, la verdad, pero si alguien se cuenta, yo se descubre. Oh, ya me hermano. Si me disparan, pues. Estoy bastante bien equipado. Cosa que. Como dije, me van a disparar. Y estoy equipado. Ahora voy a dar vuelta. Vamos a hacer así y vamos a buscar donde me vaya. Lo vi. ¿Ustedes lo vieron? Después se fue el tipo. Igualmente vamos a poner una pared, lo supongamos, F1. Bueno, necesitamos la rueda. No la uso, amigo. ¿Atrás? No sé dónde me escondo. Estoy tirando de verga mi pana. Allá mi pana, mira. No de tranquis, amigo, no de tranquis. Pelotudo. Voy a cambiar por el momento esta.
el tipo este, ¿eh? Boludo. ¡Puta madre! Esto es muy poco creíble, o sea, no, no.
todavía no lo termino de creer. ¡Qué partida de mierda! Muy de mierda, la verdad. O sea, no sé por qué, pero partida de mierda. Íbamos bien, pero nos quedamos sin balas y saltamos de nuestra base. Y podríamos haber quedado ahí, sí. Pero nos tiró granadas y no sabía si iban adentro y me tuve que tirar. Entonces está. Verga total. Vamos a tirarnos en Lot Lake otra vez y a ver si podemos ganar. Tuve que rechazarlo de salir a correr porque prometí algo. Voy a seguir hasta... vas a ganar, como dije. Estuvimos a punto antes, ¿eh? No puedo decir que no. Es que estamos jugando muy hardcore. Estamos yendo a por todos, como yo dije. No hay que ir, o sea, hay que quedarnos quietos, estáticos, en una casa. Y a ver, hasta... uy, ya, tres hijos de puta. Va que me meto por abajo, ¿eh? Estoy pensando esto, el meterlo por abajo. Verga, subiendo, verga, subiendo, verga, verga, verga. Ahora vamos a intentar el cofre, entonces. Muy abajo, probamos el cofre. Ya fue. Chip, ¿muertazo? No. No estoy muerto. Tranqui, ¿eh? No hay que ir apurado, ¿sí? Suave, como dije. Este... me van a matar. Está todo. Bien, tenemos dos headshots, así que bien, tenemos el verde este que está bueno, el rojo este, pero había otro acá. Yo, el ruido que escuché no era de este revólver, era de otro. Vamos, dos kills. 45 personas. Como yo creo, o sea, no estoy seguro, hay alguien, pero no estoy seguro, sí. Calculo que hay. Podríamos investigar cosas que sería bien buena, bueno, si no es el stream de verga, o sea, ir abajo sería buena idea, pero todas estas construcciones provienen de alguien que no creo que sea el que maté. Entonces, ¿de quién será? O de este, no sé. Si hay alguien acá, es de ese, o sea. ¡Te dije, la puta madre! ¿Cuánto lo dejé? Forro ese. ¡Puta madre! ¡La puta madre!
vieron que hay que esas construcciones y esos disparos no eran de al que yo maté, no eran el que yo maté, yo sabía que ese no era. Era bastante nubes, o sea, no. ¿Qué partidas de mierda se me están saliendo? Yo no te puedo creer. Igual bien. El primer tiro se lo di con el revólver y le quité escudo, creo, porque si no lo hubiese hecho verga, ¿no? Yo te dije, hay alguien ahí, yo te dije. Primero me fijé en el coso y miren, ahí lo estoy viendo. DP, el primer tiro le saqué 70 de escudo. Después le di una lectura. Sí, fue eso. ¿Por qué siempre todos los gatos tienen escudo? Yo no le puedo creer. Aparte, si le da otra con el revólver, me puse nervioso. No hay caso. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Si me puse nervioso, me puse nervioso a mí. ¡Ah, la puta madre! ¡Qué pajero que soy! Aparte, le dije headshot, o sea, no fue algo así, te pego, pero no, fue una buena jugada, fui yo el que fallé, no. Hay quien me desbra... Aparte me tiré. Tengo que mejorar el cambio de arma, porque no me va bien en eso. Capaz que caigo a la canoa porque están cayendo todos en el lake ahora. WTF. Vamos a ver cuántos. Hay una. A ver, pelotudo ahí. Sí. No suena más, no suena muy bien. No suena más, no. No, pepichos. No sé dónde habré puesto la trampa de pinchos. Ahí en arriba seguro. Yo no me pienso mover acá, la verdad. No le voy a subir a este tipo el perni a palo. Le quité todo casi, ¿eh? No fue una mala jugada, pero...
llevamos 2 horas y no podemos ganar una partida, amigo. ¡Puta verga, weón! Vamos a probar otra vez. Ya está. No perdimos nada con solo probar. Vamos a caer en la casa ahora, en la torre ahora. Está bravo, la verdad. Jugando directo me va como el orto. Pero qué le voy a hacer, hermano, qué le voy a hacer, hermano. No sé qué hacerle, así que. Voy a hacerle música de fondo ya que están aburridos. 7 personas, chicos, gracias.
partida, pero había mucha gente y bueno, como verán con en directo, yo con mi internet no puedo apuntar muy bien y bueno, no es por excusa, ¿no? Pero cuando apuntás no van todos los tiros dirigidos a la persona, o sea, van un poco retrasados mis tiros porque el ping es alto. Entonces bueno, entiendo que le pegué un tiro tremendo, pero como tenía escudo no lo pude matar. Y bueno, en fin. Qué verga. Pero bueno, no podemos hacer nada, digamos, ¿no? No nos vamos a andar quejando y vamos a intentar ganar. Vamos 2 horas 20 de stream. Y no pudimos ganar ninguna. Voy a llegar a las 3 horas y no pudimos ganar ninguna. Tuve que cancelar, voy a correr. Dije ya. Estamos cada vez acercándonos más. Vamos a caer en Lot Lake. O el lado. No lo sé. Bueno, en Lot Lake, porque yo cayó alguien ahí ya, así que bien. Por alguien que no hable, es que, bueno. Pues no quiero hablar, bueno. Porque estoy hasta la verga. Hasta la puta verga, estoy. Cabeza de CPU.